Ya que está a punto de comenzar, se va a celebrar sobre la distancia de 2.000 metros. Aquí tienen el gráfico sobre el recorrido que van a tener que completar los participantes, que en número de 7 se dan cita en los cajones de salida. Una carrera reservada para Amazonas y Gentlemen, como ven, una carrera para jinetes, para jockeys no profesionales. Y ahí tenemos al número 1 de Yalayan, Don Diego Sarabia. Detrás vemos a Digistani. Los participantes de esta segunda carrera, que les presentamos la lista de los caballos que van a correr. Yalayan con el número 1, Baru Decker, número 2, Percus Moll con el 3, Asdeuzo, número 4, Sarasate con el 5, Digistani con el 6 y Chapa Chapa con el número 7. Ahí tenemos el Quentin Foulon, el tema francés. Este es Nasari. Aquí tenemos ahora a Mijangos. Este es Diego Sarabia con el teléfono en la oreja. Veíamos a Nicolás de Julián y este es Pablo Gredilla. Aquí está Diego Sarabia, que se ha sacado el teléfono del casco. Tenía el teléfono entre el casco y la oreja. Yalayan, 5 carreras seguidas entre los 4 primeros. Es un caballo que, desde luego, el estado de forma juega a su favor. Eso sí, único, su única victoria ha sido en arena. Vamos a ver si en hierba consigue su primer triunfo. La bandera azul, que ya está arriba. Bandera azul arriba. Los 7 participantes a las órdenes del juez de salida. Y comenzarán a ser introducidos, cada uno en su correspondiente cajón. Y los favoritos, ahí están, Baru Decker, que es el que entra ahora, el favorito a 2.20, y Yalayan, el número 1, a 3.40. Cierran al favorito, ya está dentro, ya está todo preparado y se da la salida a la primera carrera del Premio Euskadi Ratia, a celebrarse sobre 2.000 metros con 7 participantes. Carrera para Amazonas y Gentleman. De momento, ritmo bufo, ritmo falso, van lentos, nadie quiere tomar la punta, lo hace Yalayan, pero van no en un canter, casi al trote. No se está corriendo, no de verdad, sino de mentira. Primero Yalayan en la primera posición, segundo es Percus Moll con la chaquetilla azul, cara por fuera, pero también va siendo retenido, nadie quiere tomar la iniciativa. En tercer lugar vemos colocado al número 2 de Baru Decker, junto con el número 4 de Ardeuzo, que se hace ahora con la tercera posición. Cuarto es Arasate, y con problemas, que ha sido parado en la curva, el número 7 de Chapa Chapa, que se queda fuera de carrera. Ha sido parado en la curva de Arasate. Y de los 7 quedan 6 participantes. 6 participantes que están ya en la recta del río Oria. Ahora sí se acelera un poquito el ritmo, le pone algo más de marcha el número 3 de Percus Moll. Primero Percus Moll, segundo Yalayan, la tercera posición para Asdeuzo, un cuarto lugar ahora por el interior progresando. Viene el número 6 de Digistani, por fuera progresa Baru Decker. Ahora ya sí se van reagrupando, ahora hay prisas más por el exterior. Avance y progresa de Fucsia por el exterior. El número 5 de Sarasate. El grupo de 6 que galopa compacto, pero lento. La carrera va siendo muy, muy, muy lenta. Van a entrar en la curva de Bugatti. Lo hacen ahora con Yalayan en primera posición. Ahora sí se aviva el ritmo. Pega el tirón Yalayan. Primero Yalayan. Segunda posición para Percus Moll. Tercero Sarasate. Cuarto por fuera progresando. Se abre Baru Decker por dentro, encerrado de rojo el número 7 de Digistani. Recta final, últimos 570 metros. Con Yalayan en primera posición. Primero Yalayan. Segundo la lanza su ataque de azul. Es Percus Moll, por fuera viene ahora con fuerza Baru Decker, Yalayan y Baru Decker. Yalayan por el interior, por los palos, Baru Decker por los carriles centrales. Yalayan de amarillo por dentro, por fuera Baru Decker. Baru Decker, que se pone a la par de Yalayan, que le quiere sobrepasar. Ahí pelean los dos, tanto Yalayan como Baru Decker. Se defiende Yalayan, pero pasa al frente Baru Decker. Vuelve Yalayan, se la juega, vuelve Yalayan, Yalayan, Baru Decker. ¡Vaya llegada! No me atrevo a decir quién ha ganado. Y ahí sí tenemos la imagen. Bueno, pues por fuera parece que gana el número 2 de Baru Decker, pero habrá que esperar incluso la foto finish. Indudablemente el caballo de fuera tapa al de dentro, con lo cual es muy difícil apreciar la diferencia, la distancia o no. Aparentemente en esta imagen el ganador es el caballo que viene por el exterior, el número 2 de Baru Decker, pero habrá que esperar a la foto finish, que milimétricamente
nos saque de dudas. ¡Qué llegada! Tercero es el número 4 de Asdeuzo y en cuarto lugar el número 3 de Percus Moll. Bueno, pues carrera que de inicio accidentada. En la primera curva se quedó fuera de carrera ya el número 7 de Chapa Chapa, lesionado, que fue parado por su gentleman. Pues efectivamente gana por fuera el número 2 de Barudecker, gana el número 2 y segundo el número 1. Ahora ya sí son el orden provisional que escuchamos por megafonía. Gana el número 2 de Barudecker y segundo el número 1 de Jalayan. Ganó Barudecker con la monta del francés Quentin Foulon. Y aquí tenemos cómo Jalayan se presentó primero la recta. Corrieron muy lentos, una carrera muy falsa. Y como los dos, le llega a sobrepasar, pero vuelve Jalayan y vuelve otra vez de nuevo ahí Barudecker. Y finalmente la fotografía sale mejor en la foto, le agradece, es más fotogénico Barudecker. Y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera al premio Euskadi Irratia. Ganó el número 1 de Barudecker con la monta del número 2 de Quentin Foulon. Segundo fue Jalayan, el número 1 con Diego Sarabia. Tercero Asdeuzo, el número 4 con Javier Mijangos. Y en cuarto lugar llegó Percus Moll con la monta de Enrique.